Nos encontramos en la Plaza de Armas en el concurso de dibujo y pintura que se está realizando por el 470 aniversario de esta ciudad. Acompáñenme a conocer un poquito más del arte moquehuano. La pintura es poesía muda, la poesía pintura ciega. Con esta frase define Leonardo da Vinci este arte de la representación gráfica que utiliza pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color y composición pictórica y el dibujo. La práctica del arte de pintar consiste en aplicar en una superficie determinada, ya sea una hoja de papel, un lienzo, un muro, una madera, un recorte de tejido, una técnica determinada para obtener una composición de formas, colores, texturas, dibujo, etc., dando lugar a una obra de arte según algunos principios estéticos. Sí, bueno, es una pintura al óleo y un paisaje de acá de la Plaza de Armas, justamente en el concurso que está promoviendo la Municipalidad de Mariscal Nieto. ¿Qué tipo de pintura es esa? Bueno, la técnica es al óleo en soporte de lienzo. La pintura tiene diversas técnicas, como por ejemplo la pintura al fresco o la pintura al óleo. En la Plaza de Armas de Moquegua se llevó a cabo el primer concurso de dibujo y pintura rápida, con motivo de las actividades por el aniversario de la ciudad. Esta actividad artística contó con la participación de diferentes artistas plásticos, tanto de Moquegua como de las ciudades de Puno, Arequipa y Tacna, quienes plasmaron su arte inspirados en las infraestructuras moquehuanas aledañas a la Plaza de Armas. En primer lugar, estamos de acuerdo a las bases del concurso que está organizando el municipio. Ya. Que es trabajar en este hermoso lugar que tenemos en la Plaza de Armas de Moquegua, ¿no? Ajá. Pero yo quiero más que todo captar el momento, este momento que es tan importante para nosotros los artistas. Claro. De poder estar reunidos y dar a conocer nuestra forma de pensar o de pintar, ¿no? Porque vemos que ha pintado a su colega. Estoy pintando a mis colegas y a la persona que está mirando por ahí. El problema es que se mueve mucho y se está viendo, ¿no? ¿No? Pero ahí está el reto de tratar de captar la figura humana en un instante y después tal vez un poco ir al recuerdo y al surrealismo, ¿no? Ajá, entonces, ¿a base de qué es la pintura que está realizando? Estamos trabajando en un lienzo de lona que está con la técnica del óleo. Ajá. El óleo es un pigmento muy noble, bastante, no va a perder color, pero tiene la particularidad de que no seca rápido, ¿no? Por eso que nos asociamos bastante. Y tal vez por ese motivo también de que cuestan los trabajos, ¿no? Porque estos trabajos van a pasar de generación en generación y no va a perder el color, por ejemplo, no va a perder. Y siempre se va a tener la calidad, ¿no? El pintor artístico Juan Carlos Salas nos explicó acerca de su participación en este concurso. Sí, se está pintando lo que es la arquitectura de aquí en Moquegua, porque la casona de movimiento, la vida de la cosa, ¿no? Aquí en Moquegua. ¿Hace cuánto tienes tú este trabajo de artista plástico? Yo tengo hace... terminé la universidad del 2001, desde el 2001 más o menos. Desde el 2001 eres profesionalmente ya un artista plástico. ¿Qué estás pintando ahorita, Juan Carlos? Cuéntanos. Estoy pintando la esquina de la calle de Ayacucho con la Talma, con el fondo de la catedral. Estos trabajos artísticos, según nos contaron los pintores profesionales que participaron en este concurso, llegan a ser vendidos a los amantes del buen arte siempre y cuando el trabajo sea del agrado del público. Todos claro. Estamos en proceso. En proceso.